¡Ey! ¡Volvimos, ¿Qué millennials! tal? ¿Cómo están? Ya acaba de empezar esta hora de full entretenimiento. Así, hoy estoy con mi amigo Eiber. Ajá, Cuéntame, sí. Eiber, ¿qué tenemos para hoy? Miren, millennials, hoy les tenemos un programa completamente distinto. Le tenemos una sorpresa en el estudio 2 de Milenia, donde nos acompañan. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, y estamos acompañados con dos maquilladores que están haciendo un trabajo excelente. Directamente desde Hollywood, Nera y Rizu. Aquí están. Que esta noche no se quieren estar como sujeto de prueba. La están ahí poniendo bella. Súper bella, está quedando excelente. Claro, claro que sí. Pero por supuesto, este programa comienza gracias a un equipo espectacular. La presidencia de la radio, Carolyn Méndez. Productor general de la radio, Brian Pinto. Y del programa, el productor del programa, José Oquendo. Ajá. Esta es una producción independiente, 28.900. Así es, también tenemos en la asistencia de producción a Robert Roca. ¿Y en las redes? En las redes tenemos a Darwin Suárez, nuestro queridísimo que está aquí atrás de la cámara. ¿Así? A el camarógrafo hoy. Tenemos también a Brian Pinto en la operación técnica. ¿Y quienes le hablan el día de hoy? César. María Carolina. Gabriel. Y los que están por allá. ¿Quiénes están en el estudio? Elber y Cristian. Así es, muchachos. Vamos a un coro musical y cuando regresamos. Gramón. ¿Qué hacemos? ¿Regresamos a? ¿Regresamos a? Igual, millennials, volvimos. Claro que sí, volvimos y estoy aquí con María Carolina para que me explique porque yo de maquillaje no sé nada. Pero hoy vamos a aprender un poco, así que si no sabes, no te preocupes. Así es, ¿con quién estamos? Estamos con dos maquilladoras, súper jóvenes. Y profesionales también en lo que hacen. Y vamos a conocerlas, vamos a acercarnos a esta zona. Aquí estamos con Nela y con Rizu, que ahorita le está haciendo un delineado fantástico a nuestra Scarlett. Que está, mira que está como, no está dormida, les decimos no está dormida, muchachos, está despierta, pero está inmóvil porque el delineado es súper complicado de hacer. Pero muchachas, cuéntenos cómo se llaman, que cuántos años tienen y cuánto tiempo llevan maquillando. Cuéntanos tu ritmo para empezar, para dejarla ya como tranquilita. Bueno, mi nombre artístico, como decir, que me llamaron en redes sociales, Rizu, mi nombre es Liz. Tengo aproximadamente 2 años que entré al mundo del maquillaje. Gracias a Nela. Nela me ha acompañado en toda esta trayectoria y ella ha sido mi maestra, una excelente maestra. Así es, empezamos con la alumna. Y he aprendido mucho, he estado avanzando y porque quiero dedicarme a esto. Excelente, ¿y hace cuánto tiempo se conocen? Porque si aprendiste de ella, ¿son amigas de toda la vida o se conocieron recientemente? ¿Dónde se conocieron? Échanos el chisme, chisme. Bueno, ella, Nela y yo vivimos bastante cerca, realmente no tenemos mucho tiempo conociéndonos, 3 años, pero... Bueno, pero 3 años son 3 años, 3 años de amistad son no, una claro, carrera. No, claro, pero no es por decir que somos una amistad de infancia, claro, pero hemos forjado un lazo a través del maquillaje porque eso nos unió, básicamente. Ok, y que, o sea, ¿qué fue lo que tú dices que voy a ser maquilladora, esto es lo que me inspira, esto es lo que me llena a mí? Bueno, porque primero, en ese entonces yo no tenía absolutamente idea de lo que era el maquillaje. Yo no me maquillaba. Así como yo, estabas como yo, más o menos. Sí, yo era algo así como yo. Entonces Nela, ella ya maquillaba para ese entonces y me pareció increíble el talento que tenía. Y yo dije, wow, me encantaría aprender esto. Entonces ella me incitó, me impulsó. Porque nos gusta apoyarnos justamente, entonces ella dijo, bueno, aprende esto, y yo. Claro, y hasta ahora, ¿qué crees que lo ha sido lo más difícil de dominar en el mundo del maquillaje? ¿Qué crees que es lo más complicado? Bueno, opino que todo tiene su nivel de dificultad. Para mí al principio empezar fue una tarea difícil, más por el tema de los contornos, tener precisión a la hora de trabajar las sombras de ojos, los iluminados. Claro. Entonces, es como ir por niveles. O sí, sea, tú vas, primero aprendes lo básico, es lo más básico. Lo más básico es la piel. Sí, y nos vas a comentar un poquito porque ya vimos que a Scarlett ya le hicieron la piel. Vamos a ver, hola Scarlett, puedes hablar. Hola, sí, hola. Ya no te están haciendo la piel. No, pero quiero que nos cuentes un poquito para que las personas que nos están viendo sepan y conozcan y sepan esos tips que son fundamentales. ¿Qué técnicas artísticas de maquillaje lograste hacer para que Scarlett quede así de bella? Más de lo que ya es, por supuesto. Bueno, principalmente empezando por la piel, lo más importante que hay que tener en cuenta es el tipo de piel que tiene la persona.
Por ejemplo, si es piel grasa, lo más ideal sería utilizar productos para piel grasa, como vendrían siendo los geles hidratantes, bases libres de aceites, y claramente para pieles secas ya utilizar estas cremas, bases más ligeras, de cobertura ligera, Claro. cosas así que de manera que quede la piel luminosa. Pero eso es mucha Bueno, teoría. pero eso es mucho, 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 Yo creo mucho. que le vamos a dar un Pero chance a los millennials para que busquen un cuaderno, ¿verdad? yo creo que tienen que buscar un cuadernito y un lapicito, y mientras ustedes los buscan, nos vamos a pauta. Volvimos, millennials, a este programa dedicado al maquillaje. Estamos con Nela y Rizu. Y miren, ¿quién tenemos aquí? Maquillando a Brian, nuestro productor. Cuéntanos, Nela, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué le están haciendo a Brian? Bueno, aquí mi amiga Rizu está maquillando una piel morena. Ok. Básicamente está enseñando los tips que se necesitan para tener un buen acabado en estas pieles, porque son un poco más difíciles Claro. en este mundo del maquillaje, ya que es más difícil con los colores y la colorimetría. Entonces, ¿qué puedo recomendar yo para una piel morena? Entre más morena la piel, considero yo que debería usar correctores para iluminar más naranja. ¿Por Okay. qué naranja y no amarillo? Algunas personas recomiendan que sea amarillo, porque el amarillo se asemeja más al blanco. Entonces, Exacto. entre más blanco, vas a quedar gris porque eres moreno. Aparte de eso, también rubores lo más moraditos posible, Claro. tirando a lila, y iluminaciones doradas, porque casi siempre son subtonos cálidos. Okay, ¿Y buenísimo. cuál suele ser el mayor reto en este tipo de piel? Yo creo que la colorimetría, o sea, la colorimetría es bastante difícil, el cómo cubrir y los tonos para que no quedes gris es bastante difícil. Sin embargo, mi amiga aquí lo hizo muy bien. Y antes de esto también hace el proceso de un primer, una Claro, la bien. preparación de piel siempre dependiendo de su tipo de piel, serums, tonificar, limpiar y Ok. hidratar y protección solar. Y cuando se trata de poner la sombra, pone un corrector, algo acá. Corrector, sí, claro, dependiendo del color, dependiendo del maquillaje que le quieras hacer. Por ejemplo, ella no está haciendo maquillaje de ojos, por eso tiene un corrector simplemente de su tono de piel. Ok, y los diseños que están en tendencia, ¿cuál podríamos trabajar según tú para la piel de Brian? A mí me encantan los delineados gráficos. Ok. Son muy bonitos y le queda bien a casi todo el mundo, entonces yo trabajaría un delineado gráfico. ¿Cómo es que se le dice, Carlos? Ok. Para ver, ¿y en este tipo de piel es fácil iluminarla? O sea, en lugar de que quede opaca. ¿Iluminar con un iluminador como tal? Sí, mira, por ejemplo, aquí se le ve bastante iluminadito la nariz. Ok. Y por acá tiene también otras iluminaciones. Okay. Aquí perfecta. ¿Verdad? Lindo. A ver. Al momento de tu maquillar, de tener este tipo de piel, ¿cuál es el desafío más grande al momento de hacer un delineado? El pulso. La El pulso. presión Quiero ver más dependiendo allá del del pulso. ambiente, porque, por ejemplo, aquí está haciendo bastante frío, Okay, entonces también. tiembla un poquito. Pero de resto no se me complican tanto los delineados, no son tan difíciles. Nelly, ¿cuánto tiempo llevas en esto del maquillaje? Tomándola en serio como tal, el mismo tiempo que Risto, unos 3 años aproximadamente. Y anteriormente ya de chiquita bastante, bastante tiempo, o sea, practicando y eso. ¿Y cuándo se conocieron ustedes, no? O sea, trabajan desde siempre. Nos conocimos con una amiga en común, hace sí, también 3 años empezamos el mismo tiempo. O Okay. sea, cuando yo empecé a tomarme en serio, empecé a enseñarle a ella. Entonces vamos creciendo juntos siempre. Por eso Eso estamos es aquí. importantísimo. Y entre los diseños más locos que han hecho, ¿cuáles están en su pauta? Diseños locos. Creo que no tal vez diseños, pero he hecho smokey eyes, que son bastante difíciles. Difuminado negro es bastante. Trabajar con negro es muy difícil. Es lo más raro que he hecho. Y explotarían o sea, explorarían el tema de prótesis y cosas que se ponen en la cara para crear Maquillaje de efectos especiales. este mismo. Sí lo probaría, pero creo que es un nivel ya bastante alto. Pero está en el futuro así, Sí, claro, no claro. me cierro absolutamente nada. En Halloween pueden salir alguna de esas ideas. Puede que sí, con sangre falsa y cosas Ok, como esas. buenísimo. Y bueno, para ver. Yo tengo una duda. ¿Cómo haces cuando vas a sudar? Como si la persona suda mucho, transpira mucho la piel, ¿cómo hacemos? Nunca puedes evitar que una piel sude porque todos tenemos poros. Lo que se hace en este caso es hacer pieles blindadas para ¿Cómo que blindadas? pieles con a prueba de agua, por así decirlo. Entonces, para que el Prueba de agua. cuerpo sude, o sea, siempre vas a sudar, pero
Evitas que se te corra el maquillaje así, te O sea, tú frotes vas a la piscina y tú ya tu piel sí, linda, esto no se corre. tranquilísimo. Tú te vas, te bañas y eso no es problema. Buenísimo. No, vale. No, hay que intentar esas técnicas ya. Y bueno, a nosotros, por ejemplo, a Amber y a mí, ¿podrías maquillar qué tipo de Yo tono puedo quieras? maquillar a quien sea. Ahí, lo que Eso rico. no me molesta, a mí me encanta maquillar. Buenísimo, entonces. Chicos, ya saben, denle a tus redes sociales. Arroba en el arte en Instagram, en el piso arroba r.rizu piso. Bueno, ahí vienen sus diseños, todo lo que están haciendo. Y yo quiero tirarle una pregunta a ustedes dos. Ajá. Si le mandaran a hacer a nosotros tres un diseño loco, ¿cuál sería? De un personaje o una película. Puede ser Disney, lo que tú quieras. Personaje. ¿Qué ves aquí? ¿Qué te A mí me gusta transmite? mucho el anime, vamos a decir que algún delineado de Demon Slayer. Me gusta. Ellos siempre dicen que vamos a hablar. O las marcas de su. Ok, las marcas de Pero las su. marcas es más difícil, ¿no? No, claro. Y por aquí, al pelo rojo, ¿qué le harían? Piense. No sé. Puede ser algo de Disney. No, pero no, Puede dice ser. que con un Aunque ahorita villano. estoy Villano siguiendo normal. Sí, bueno, actualmente sigo un juego para teléfono de Ajá. Disney Japón que se llama Twisted Wonderland. Ay, yo siempre. Este, Ese es buenísimo. este, esto, Ajá. los personajes manejan muchos maquillajes bastante bonitos que me emocionan, que principalmente por eso también empecé a maquillar, porque dije, wow, yo quiero recrear esto. Y te inspiran bastante, ¿no? Sí, me inspiran bastante. Entonces, yo antes hice un maquillaje de con flamas verdes, entonces creo que lo volvería a hacer para mejorar Quedaría eso. bien en una Eso Sí. también en efectos especiales, ¿verdad? No, eso es No. artístico. Artístico. ¿Y a Brian qué le quedaría? ¿Qué personaje ¿Qué ve personaje ahí? lo ven a él? Puede ser un villano. Un villano. Y que el duende verde. El duende verde, príncipe por aquí. No, no, tiene que ser un villano. Scar. El Jafar. Jafar. Okay, me gusta. Ya está. Ya la pueden llamar a ustedes. Pero el ex millennial siempre se va a apoderar. Vamos a un corte y ya volvemos con más de Millennial Chic. Hoy especial de maquillaje. Uno. Volvimos por aquí. Volvimos. Estoy viva. Aquí, como me echó un sustico porque yo pensé que estaba relajadita aquí, que la Y de estaba repente. maquillando, pero creo que de repente se activó. Claro. Siempre activa. Siempre activa, pero miren. Ella nos va a contar un poco sobre los proyectos que quiere hacer próximamente. Así que nos vamos a unir. Cositas, se vienen Se cositas. vienen cositas con ella y por eso como más o menos este diseño que le está haciendo a ella en los ojos. Hola, buenas tardes. Volvimos Sin otra vez. pena, sin pena. Sin pena. Le hablaba a los muchachos sobre maquillaje de efectos especiales. A pesar de que lo veo como una meta a largo plazo, ahora mismo quisiera abrirme más en cuestiones con cosas sociales, como maquillajes para boda. Eso lo veo más como algo cercano. Entonces, por ahora yo me dedico más en lo que es maquillaje de líneas gráficos. Me gustan mucho los delineados gráficos. Entonces aquí le dice Scarlett maquillaje, un delineado gráfico con muchos brillitos. Y ya le hice la piel también. Increíble, pero sabes que hay muchas cosas que ahorita están de moda. Y si algo tenemos los millennials chicas es que siempre estamos a la moda. Y yo como no sé nada, yo necesito que tú me digas a mí y a la gente millennials cuáles son las tendencias que están ahorita, 2023, junio 2023, de moda. Por ejemplo, en cejas, en labiales, en efectos de la piel, cualquier cosa que se te ocurra que esté de moda, a ver qué tenemos para ver. A ver, tres cositas que yo creo que son las que están ahorita en tendencia. Delineado, brillo por todas partes. Brillo, escarcha, cosita. El brillo, súper El glitter importante. y las cejas orgánicas, o sea, que no tienen mucho producto, simplemente están peinadas porque últimamente lo natural es lo de hoy. Es lo que le gusta a la juventud. Sea, podríamos decir que mientras más natural, mejor el maquillaje. O sea, no tan Sí, cargado. entre más natural, más le gusta a la gente. Mira, Excelente. yo quiero que nos des un tip, porque claro, ahorita está como más natural toda la situación del maquillaje y se utiliza como más productos en crema. Okay. Pero fuera de
del programa me comentaste un tip que yo no lo sabía y quiero que todo el mundo lo conozca. Échanos como ¿cuál es la mezcla que hay que hacer para tener ese rubor perfecto? María me preguntaba porque vio que estaba en mi mano un rosado en crema. Yo no uso rubor en crema porque siento que es más difícil de aplicar a cada persona individualmente. Entonces yo lo que hago es usar un corrector que se parezca al tono de mi cliente y lo mezclo con un labial rojo para que rebaje el tono y así doy con su tono exacto de rubor, con lo que le ocupo. Wow, o sea, tú lo vas como que graduando, vas graduando el color, o sea, el rojo te lo da el labial y ya el corrector es el que te va graduando el tono de piel. Cónchale, pero tremendo dato, espero que lo hayan anotado. Sí, anótenlo. O sea, es un labial rojo. Y es un corrector, o sea, tipo, ustedes lo mezclan casi en su manito, ¿no? Sí, así. O en una tapita, puede ser cualquier cosa. Enséñame, yo voy a ponerme tu más de ese, ¿qué? ¿Así está suficiente? Un poquito más. Ajá. Y pon un poco de... Este funciona, ¿no? Sí. Lo rectora. Lo abro. Y eso va a quedar baboso, va a quedar como una masa, pero la vas a poder mezclar. Ok, así ahora le paso el dedito. Y ahora le hacemos con el dedito. Miren... ¿Y eso después lo aplicas como? ¿Con una brocha? Con una brocha o con el dedo y después se difumina con una esponjita. O sea que ya... Ahí había que echarle un poquito más porque tú eres muy blanca, sí, para ese exacto. rubor. Pero también depende de lo que le guste. Pero ya va, miren esto y cómo se difumina. O sea, qué perfección. Tips. Imagínense, certificado por Millennials. O sea, un super tip que a todos nos va a funcionar. Ya lo descubrimos. Súper fácil. Pero ya va, Millennials. ¿Lo notaron? Ajá, no, pendiente. Mira, yo tengo una dinámica, ya vamos a venirnos para este lado con Cristian. Ajá, venganse, que aquí tenemos ahora a Cristian que nos está guiando. ¿Será que le hacemos una broma? Cristian no está dormido, lo están poniendo bonito porque hoy se van a ir una pauta súper especial de Carly y Cristian. Y mira, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Chévere. ¿Te están tratando bonito? Claro que sí. Excelente. Tener la oportunidad de que me traten bien. Mira, vamos a hacer una dinámica con Cristian y con ella. Pero rapidito, vete para acá, Rizu. Tengo tres objetos de maquillaje en mi mano y vamos a ver quién de los dos sabe para qué sirven. Okay. Primer objeto. ¿Esto para qué sirve, Cristian? Las pestañas, ¿no? Ajá. ¿Pero qué hace eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se aplica? Creo que para quitárselas y colocárselas, ¿no? ¿Eso es correcto? No. Ajá, explícanos para qué sirve eso. Bueno, esto te funciona para levantar las pestañas. Ok. Antes de aplicar el rímel. Es un rizador de pestañas, ¿correcto? Sí. Okay. Medio punto para Cristian. Medio punto. 0.50. Ajá. Segundo, ¿este cepillo de dientes para qué sirve? Cepillo de dientes, claro que no. Esto es como una esponja, ¿no? Para igual aplicar la base, el rubor, algo así. Vamos a ver, ¿qué dice Rizu? No es una esponja, pero sí, es para aplicar. Va por ahí. Correcto. O sea, que correcto. Échale, Cristian. Sí, ¿la están pegando todas o te iluminaron? Y esta. ¿Es una brocha mal cortada o para qué sirve? La verdad es que aquí sí me jodiste ni idea. ¿Qué? Ay, Dios mío. No, eso no pasó, eso no dijo nada. Estoy mejor. Era una trampa. ¿Para qué sirve esa brocha? No lo sabemos. Tampoco lo sabemos, eso es una trampa. Que hice yo, corté una brocha para ver si agarraba Cristian por el base. Aquí, estoy mejor. Estoy mejor en maquillaje que en geografía. Pero bueno, acuéstate a dormir. Nosotros vamos a ir a un corte y cuando regresemos venimos con más cositas de maquillaje. Ya venimos. Vivo. Ah, seguimos aquí. No, pero bueno, terminé de pintarme, César. Yo estoy practicando. César está usando. Gracias a estas maestras que tenemos el día de hoy, bueno. Así es, está usando las técnicas que le están enseñando. Y hablando de técnicas, vamos a mencionar un poquito la diferencia que hay entre el maquillaje para hombre y el maquillaje para mujer, que son totalmente diferentes. Estamos aquí con Rizu, que está aplicándole la base, ¿verdad? ¿O el corrector? El corrector a Cristian. ¿Cuáles son las diferencias, Rizu? ¿Cuáles crees que son las diferencias entre maquillar a un hombre y maquillar a una mujer? Bueno, depende mucho porque, o sea, que son preferencias de la persona. Si quiere algo que simplemente cubra imperfecciones que puedan verse en cámara, o si ya de lleno quiere algo cargado, si ya le gusta el maquillaje de ojos extravagante y esas cosas, pero para gustos de él, que supongo yo. Solo quiere que le arreglen un poquito la cara. Los gustos, los colores. ¿Y qué técnicas estás utilizando ahorita con Cristian? Bueno, por lo menos ahorita estoy iluminando. No estoy aplicando base porque no creo, no es necesario, ya que no tiene tantas imperfecciones. Okay. Entonces simplemente estamos iluminando. Aplicaré contornos. ¿Y cuáles fueron las zonas exactas donde agregaste el corrector?
Porque bueno, yo a mí me pasa que yo cada vez que me voy a aplicar el corrector, no sé dónde aplicarlo. Bueno, los correctores claros se aplican en los puntos de luz, en la frente, iluminar un poco las ojeras, okay, arriba del labio. Del labio y por debajo. Y aquí en la barbilla. Por ahí estás retocando la barbilla. Sí. Y hay unos contornos que son oscuros, que van por afuera, por la zona donde hay sombra. Ya para marcar facciones, se coloca aproximadamente de seguida por la oreja. Por la línea de la oreja, ok. O bueno, y sin tocar la boca. Sin tocar la boca. Conchale, eso es bastante interesante porque yo a veces sé que hay tanto maquillaje, por cierto, mira, aquí tenemos tantos productos que no sabemos para qué sirven. Estamos César y yo agarrando aquí el desastre. Peinando, este desastre lo hicimos nosotros. Okay, son cepillos. Lo siento. Lo sentimos, pero es que somos como neandertales que no conocemos estas herramientas tan sofisticadas. Yo pensaba que esto era una tijera. No, ya nos dijeron para que eso es para rizar las pestañas. Ah, okay. Pero ahora regresamos aquí con Nela, que íbamos a ver cómo va el avance con Scarlett. Hola, Scarlett. Eso. Hola. Qué belleza. Te están tratando como una fiesta. Siempre. Muy bien, muy bien. Cuéntanos más o menos ahora cuál es el siguiente paso. ¿Qué has hecho hasta ahora y qué te falta por hacer? Ya terminé el delineado, entonces ahora solamente estoy corrigiendo estas manchitas que se dieron con el rímel. Ok. Y luego eso solamente me falta sellar y ya terminé. Y sellar, ¿cuál es la técnica adecuada para sellar? Porque he visto que hay muchas maneras para sellar el maquillaje. Eso sí, hay demasiadas maneras. A ver, ¿cuál de estas sabes tú, Carlos? ¿Qué conoces? ¿Qué tanto sabe maquillar? Polvo suelto. Y polvo compacto. Oh, ¿será cierto, Nel? No, lo que pasa es que no es sellar con el polvo, es fijar el maquillaje con ya el producto final, el fijador, que es un potecito. Voy a buscarlo, te estás agarrando aquí. Allá atrás. Yo lo busco. Por ejemplo, aquí Scarlett tiene muchas pecas. ¿Cómo hace uno cuando se quiere poner pecas? Exacto, yo no tengo pecas, yo quiero pecas. ¿Cómo hago? Cuando le quieres poner pecas, yo por lo menos agarro un contorno en polvo, lo mojo con fijador o fijador o con agua micelar y hago puntitos con un pincel delineado. Okay. Envidioso, ustedes que no tienen pecas naturales. Bueno, pero por eso tenemos nuestras maquillistas profesionales agua para micelar. Que hagan nuestras pecas. ¿Cómo te sientes, Scarlett? Aquí terminando ya. ¿Aquí qué técnica estás haciendo? Ya, aquí estoy solamente corrigiendo las manchitas. Ok. Excelente, pero si quieren saber cómo quedó Cristian, que todavía no lo han terminado, vamos a esperar el siguiente corte, así que se quedará con la duda. Y sigan viendo. Sigan viendo. Ya, la aire. Llegó el tiempo de cerrar. Se acabó. No puede ser. Estamos muy felices porque hoy pudimos como compartir e interactuar un poco más con nuestras maquilladoras estrellas. Y es. Con estas personas que quedaron bellísimas. ¿Cómo quedan? A ver. Primera plana. Eso. ¿Quién está en proceso? Está en proceso. Pero, o sea, miren el detalle. O sea, increíble. Cuéntenos cómo se sintieron. ¿Cómo la pasaron? ¿Y cuáles son sus redes sociales? ¿Con qué podemos cerrar? ¿Qué último tip le pueden dar a esta audiencia que nos está escuchando? Bueno, sin duda, esto fue una experiencia diferente, increíble, siempre increíble. Y bueno, tips, ¿no? ¿Último tip? La maestra. Último. Es que ya le he dado mucho, entonces me van a acabar la carrera. No. Si lo quieren saber, lo busquen en las redes sociales. También, como que vayan para atrás. Así es, ¿dónde? ¿Cuáles son tus redes, Nela? Arroba Nela Piso Art con dos T. R.Rizu-Piso. Pero bueno, se acabó el programa, señores, y no podemos ir sin darle un saludo a nuestra gente de Alicantina.web. Y a claramente el programa, a la gente que hizo posible este programa, que son, ¿quiénes son? Carolyn Méndez, presidencia general de la radio. Ah, Brian Pinto, en la... Me enredé todo. En la producción general del programa, José Oquendo. Claramente, muy bien. En las redes sociales tenemos a nuestro queridísimo Derwin Suárez. Producción independiente 28.900. Claro que sí. Eso. Gracias. Y Roca. Y ahora sí, en la operación técnica, Brian Pinto. Y nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? Gabriel Valles. Eivel Pérez. Calix Linger. Cristian Castillo. César Montilla. Y con el día de hoy, y somos... ¡Los Milenios!